perenne, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor
entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Pregonero de todas sus palabras, agua para colmar la sed y viene, mano que bendice y que ama. Señor, tú te llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cerrador delante de tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, y hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvar. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le dice a nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vida de Egipto, expulsaste a los gentiles y a las plantas. Sangre de los viandantes, la paz y
Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu villa. La sepa que tu diestra plantó y que tu hiciste vigorosa. La han calado y le han prendido fuego, con un bramido a sus mereceres. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, que nos ejércitos y los nuestros, que te brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Anunciada toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Eres mi Dios y Salvador. Aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día oiréis dar gracias al Señor y invocar su nombre. Honrad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es el ser. A Dios nuestra fuerza. Dad vítores a Dios de Jacob. Acompañad a los panderos, las cítaras templadas y las armas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Escucha
camino. El rumor humillaría a sus enemigos y volvería de mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor le adorarían y su suerte quedaría fijada. De San Pablo a los Romanos. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos el libre de temor, de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, que nace del mar.
Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos y nunca desatiende sus súplicas. Digámosle con humildad. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo. Que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor. Que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada y así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirige y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre y digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles que se alegran de estar bajo tu protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres por su piadosa intercesión de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, con esta tierra nuestras plegarias, en la necesidad y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, este primero de septiembre, honramos especialmente a la Divina Providencia, como lo hacemos el primer día de cada mes. También hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la Arquidiócesis de México y de Tlalnepantla. Pidamos al Señor que, por su intercesión, podamos crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. También esta Santa Misa la estamos ofreciendo por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y también del Cabildo. Y ustedes, aquí presentes, todos ustedes, son precisamente esos bienhechores. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad.
Oremos. Concédanos, Dios Todopoderoso, que tus fieles, que se alegran de estar bajo la protección de la Santísima Virgen María, nos veamos libres de, por su piadosa intercesión, de todos los males aquí en la tierra y merezcamos llegar a los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro. Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Hoy, primero de septiembre, honramos a la Divina Providencia. Generalmente le pedimos vida, salud, trabajo, casa, vestido, sustento. Pero ahora les sugiero a ustedes que le pidamos también cosas espirituales. Y en este caso, que nos libre de todo mal. Que nos libre de todo mal. La Divina Providencia vence todo mal. La Divina Providencia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Vence todo mal. Ahora me refiero solamente a algunos, pero es todo mal. Al mal moral, al pecado, a la corrupción, a la mentira, al secuestro, pero también todo mal, tanto físico como psicológico, social, moral, en nuestras casas, en nuestras familias, nuestros trabajos. Dios no quiere el mal, ninguna clase de mal. Si lo permite, es para bienes mayores. La Iglesia canta el Sábado Santo.
Ahí donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Bendito pecado que nos trajo tras Redentor. Una comparación. ¿Quién pesa más? ¿El pecado o la gracia de Dios? ¿Nuestros pecados o Dios? Dios ha vencido todo mal. Y miren cómo es la sabiduría de Dios. ¿Cómo es? Lo vence precisamente en el sufrimiento, en el dolor más grande, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vence todo mal, incluyendo la muerte. Incluyendo la muerte. Todo mal. Y precisamente esto es lo que Jesús le dice a Pedro en el Evangelio de hoy. Y en Pedro a toda la iglesia, a cada uno de nosotros aquí presentes. No temas. Desde hoy serás pescador de hombres. Y Pedro, la iglesia entera, nosotros hemos dejado todo. Y seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús. Parece un ideal, sin embargo, así es. Ya las palabras anteriores nos han hecho meditar esto. Bendito pecado que nos trajo tal Redentor. Precisamente nos ha hecho a todos nosotros pescadores de hombres. Jesús llama a sus apóstoles, a la iglesia. Vengan a convivir conmigo. Y como sucedió en algún hecho aquí en la Basílica, más que nosotros seguir a Jesús, Él está dentro de cada uno de nosotros. Él nos acompaña siempre. Estamos incorporados al cuerpo místico de Jesucristo nuestro Señor. Si no nos lo dijera Jesús, no lo podríamos creer. Esto solamente por revelación lo conocemos, y porque lo creemos en Jesús, porque creemos en su palabra, estamos incorporados al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente esto es lo que nos dice Jesús cuando le dice a Pedro: rema mar adentro. Ese mar adentro nos lo explica el Papa San Juan Pablo II. Es la Santísima Trinidad. ¿Recuerdan ustedes aquella anécdota de San Agustín? ¿Verdad? Cuando está echando en un hoyito de la playa el agua. Dice alguien, en lugar de echar agua en ese hoyito, mejor que San Agustín se sumerja en ese océano. Y toma esta experiencia, estas ideas, el Papa San Juan Pablo II. Que también nosotros nos sumerjamos en la divina providencia, en Dios. Rema más adentro. Y le dice: lanza tus redes al mar. Y es una pesca milagrosa. Por todas las circunstancias. Abundante, momentos difíciles para pescar, pesca. Ellos, los apóstoles, al ver esto, se atemorizan. Pero Jesús nos dice: no teman, de hoy en adelante serán pescadores de hombres. Y precisamente les dijo a los apóstoles: vengan conmigo, convivan conmigo. Y después vayan a predicar el Evangelio a toda criatura. Bauticen a los que crean. Y enséñenles a guardar lo que yo les he enseñado.
amar a Dios y amar a nuestros hermanos con el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros, en esa medida. Y qué bueno que nos dice esto, porque Jesucristo nuestro Señor nos enseña los valores, los verdaderos valores. Todos nosotros hemos sido educados y queremos educar a las demás generaciones en los valores. Ahora les hablo de algunos. Dios, Cristo, el hombre, la naturaleza entera. Fíjense el criterio para vivir estos valores. Todas las cosas, todo es de ustedes. Ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Todas las cosas. Nos las da precisamente para que las cuidemos, para que las cultivemos y sirvan para todos los hombres. Que no haya hombres que acaparen todo, sino que es para el servicio de todos los hombres. Para eso es la naturaleza. Pero la naturaleza es nuestra y nosotros somos de Cristo. Por eso dice San Pablo, y todos nosotros con San Pablo: estoy crucificado con Cristo. Es decir, estar crucificado para resucitar. ¿Y qué significa esto? Que nosotros sintamos como Cristo, pensemos como Cristo, amemos como Cristo, obremos como Cristo. En una palabra, ser otro Cristo. Y eso es el cristiano. Nosotros, otro Cristo, que es difícil poderlo creer, nada más porque lo dice Jesús, lo creemos, estamos convencidos, somos otro Cristo. Y precisamente, no solamente nos enseña los valores, sino el grado de cómo debemos utilizar estos valores. Y hoy, precisamente, aquí, en el Tepeyac, si alguien ha vivido estos valores, ha vivido esto de esta convivencia con Cristo, es la Santísima Virgen María de Guadalupe. Ella llevó durante 9 meses en su seno a Jesús. Nada más vivió 30 años con Jesús. Imagínense, 30 años. Apenas 3 años para predicar, para llevar su vida pública, y 30 años conviviendo la Sagrada Familia de María y Jesús. 30 años. Y luego, pues, toda su vida de María, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. Y aquí, precisamente, en este cerro del Tepeyac, aquí, delante de esta imagen bendita, la Santísima Virgen María Guadalupe, es quien mejor y más ha evangelizado a los hombres. No necesito hablar mucho de esto, ustedes son testigos de esto, en las plazas, en los mercados, en las calles, en los barrios, en las colonias, en los pueblos, en las parroquias, cómo nos congrega el amor a la Santísima Virgen. O más bien, el amor que ella nos tiene a nosotros. Ustedes son testigos. ¿Cómo? Y precisamente por eso la Iglesia la ha proclamado este acontecimiento guadalupano, el nuevo Pentecostés. Reina de los apóstoles, la Santísima Virgen. Y hablando de la devoción a la Santísima Virgen bajo la advocación de los Remedios, Nuestra Señora de los Remedios, es una vocación que nació en Europa. Y fíjense, yo cuando estaba preparando, dije, ¿cómo tantos temas? No estoy acostumbrado, solamente tomo uno o dos, y ahora tomar tantos temas. Sin embargo, creo que hay unidad en todo esto. Nos habla de la Santísima Trinidad, nos habla de nosotros, que somos pescadores de hombres. Fíjense,
Esta devoción tiene su origen en la Santísima Trinidad. Esta devoción tiene en servicio especialmente a los esclavos, a la gente pobre, a la gente sencilla, allá en el siglo XII en Europa. Y esta devoción la traen a México, fíjese, desde Cortés en 1520. Es la imagen, la primera imagen de América, la Santísima Virgen, Nuestra Señora de los Remedios. Y les digo que providencialmente, qué providencia tan hermosa, los remedios, ya en el nombre, lleva el contenido de esta devoción. Remedios de todas nuestras necesidades, la Divina Providencia. De nuevo, la Santísima Virgen está unida a la Divina Providencia. Pues bien, hagamos nuestra oración y digámosle al Señor que nosotros podamos vencer el mal con la ayuda de Dios, como lo decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pues guardemos un instante de silencio, porque es importante el silencio, lo que Dios nos diga, aunque sea un instante. No digo un minuto, un instante. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres. Después de cada oración, respondemos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Acoge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos los hombres.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las oraciones y las ofrendas que tus fieles te presentan al conmemorar a Santa María, Madre de Dios. Haz que te sean agradables. Nos alcancen el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María bajo la advocación de los Remedios, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh.
oremos. Reanimados por el sacramento de salvación, humildemente te pedimos, Señor, que quienes celebramos con veneración la memoria de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Nos damos la bendición como lo hacemos ordinariamente en las misas, porque está expuesto Jesús sacramentado. Lo llevaremos a su capilla para que lo adoremos durante el día. Cuando pase delante de ustedes, hagan un signo de adoración a Jesús sacramentado. Tus ventris generosi, resce tuo digensium. Nobis datus, nobis natus, es intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine. Sui moras incollatus, miro clausit ordine. In supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis illegalibus, civum turbe tuo tene, seda suis manibus, verbum caro panem bellum, verbo carmen efficit, vid quae sanguis Christi menum, et si sensus deficit, affirmandum consincerum, sola fide sum. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Thank you.
gran prodigio del amor divino, milagro sin igual, herenda de amistad, banquete al peregrino, doce come el Cordero Celestial. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y a un tiempo